Hola a todas y a todas, soy Laura y en el vídeo de hoy les traigo mi experiencia en el primer cuatrimestre de tercero de carrera. Por si todavía no lo saben, yo estoy estudiando el doble grado en Ingeniería Informática y Matemáticas. Bueno, tengo los vídeos de los cuatrimestres anteriores en mi canal, así que se los dejo por ahí. Y como siempre, voy a hablar de las asignaturas que tuve este cuatrimestre, un poco del contenido de cada una, las notas que saqué, si aprobé en ordinaria o en extraordinaria, cuál fue mi favorita y la que menos me gustó, dificultad y un poquito todo eso. Este cuatrimestre tuve 4 asignaturas de Ingeniería Informática y 2 de Matemáticas. Las 2 de Mate fueron Ecuaciones Diferenciales y Probabilidad. Y las de Ingeniería Informática fueron Modelos de Computación, Fundamentos de Redes, Sistemas Concurrentes y Distribuidos y Fundamentos de Bases de Datos. Voy a empezar con las de Matemáticas y en concreto con Probabilidad. Que, bueno, yo en primero tuve una asignatura que se llamaba Estadística Descriptiva e Introducción a la Probabilidad y me encantó, además se me dio súper bien. Y entonces yo estaba como súper ilusionada por la asignatura de probabilidad de este año, de tercero. Pero esta asignatura, bueno, primero que me resultó mucho más complicada que la que vimos en primero. El temario creo que eran 5 o 6 temas y dábamos variables aleatorias, que eso ya sí que lo habíamos dado antes, pero ahora profundizábamos más. Distribuciones de variables aleatorias, yo que sé, por ejemplo, la distribución geométrica, la binomial, la de Poisson. Luego dábamos también independencia de variables aleatorias. Luego dimos también vectores aleatorios, que creo que ahí fue donde se complicó para mí porque eso es estudiar más de una variable. Pero claro, nosotros empezamos estudiando vectores de dimensión 2, es decir, pues dos variables. Pero como ya pasamos a estudiar vectores de dimensión n, para mí se complicó un montón, porque ya no podía coger casos concretos que yo dijese, vale, lo veo, porque con dos variables sí, yo puedo decir, estudio los coches y la renta, o lo que sea. Pero con n variables es como, ¿qué es n? ¿Qué es ese n? Me costaba un montón generalizarlo a dimensión n. Los últimos temas ya se iban un poco más hacia lo que es el análisis, hacia teorema central del límite y cosas así que, si han visto alguno de mis otros vídeos, el análisis y yo no estamos hechos el uno para el otro. No me gusta nada. Entonces, pues esos temas como que no se me dieron especialmente bien, ni me llamaron mucho la atención, ni nada de eso. Y ahora con las notas, yo saqué un 5,7 en esta asignatura en convocatoria ordinaria. He de decir que de todo el cuatrimestre esta es la asignatura con la que menos contenta estoy con mi nota, porque creo que es una asignatura en la que sí que se podía sacar más nota, pero metí un poco la pata en el examen, en un ejercicio me confundí, no me quedó claro lo que me estaban preguntando y claro, me bajó un montón la nota. Ahora pasando a la segunda asignatura de informática, que era Ecuaciones Diferenciales 1, porque debe haber Ecuaciones Diferenciales 2 por algún lado, no sé dónde, no sé, creo que a lo mejor es optativa porque yo no la he visto por ningún lado, pero bueno, esta es la 1. Esta asignatura va sobre resolver ecuaciones diferenciales, como bien su nombre indica, es decir, resolver ecuaciones que tengan por algún lado derivadas. Y claro, eso no se resuelve exactamente igual que una ecuación normal, sino que tiene sus propios métodos. Entonces, pues eso, primero empezamos viendo ecuaciones diferenciales normales, luego ya fuimos yendo a derivada segunda y también a sistemas de ecuaciones diferenciales. Así que eso era todo el rato para resolver ese tipo de ecuaciones con distintos métodos, tú tenías que saber cuál aplicar, manipular la ecuación, todo eso. Durante el curso no fue la que mejor llevé, hubo un parcial que lo suspendí con un 2 y pico, pero yo nada más salí, yo ya sabía que me había salido fatal, pero bueno, eso. Y luego el final también me salió bastante mal, yo también creo que salí diciendo suspendo 100%. Más que nada por eso, porque durante el curso no había estado tan constante con ella y en clase no me enteraba mucho. Entonces pues como que yo creo que le había acabado dedicando más tiempo a lo mejor a otras asignaturas y tal, y esta se quedó un poco más apartada. Y luego ya para extraordinaria me la preparé súper bien, además un amigo mío de clase me estuvo ayudando un montón con eso y acabé sacando un 7. La verdad que súper bien porque sí que me sentí como que había aprendido cosas, igual no tenía todos los conceptos súper asimilados y soy aquí la reina de las ecuaciones diferenciales, pero en general yo creo que como que tengo una bastante buena idea de ecuaciones diferenciales, o me quedé con esa sensación. Ahora pasamos a la de informática, que se nos vienen 4 asignaturas, y la primera va a ser sistemas concurrentes y distribuidos. Esta, puedo decir sin pensármelo más de un segundo, que fue la peor asignatura para mí de este cuatrimestre, la que menos me gustó, y creo que la mitad de mi clase estará de acuerdo conmigo. Para empezar, el profesor no estábamos muy contentos con él. La gente no iba a sus clases, yo me incluyo a muchísimas de sus clases, muchísimas no fui, porque tampoco puedo decir que explicase fatal, pero simplemente no le entendíamos nada, esa es la cosa. En el temario entraba la programación concurrente, es decir, pues exclusión mutua, sincronización, todo eso, que es cuando una hebra tiene que acceder a cierta parte del código, hay partes del código que no pueden acceder dos hebras o dos procesos a la vez, eso era una parte de la asignatura, junto con memoria compartida y tal. Luego estaba también el paso de mensaje de una hebra a otra, con información, obviamente, cuando una hebra le quiere pasar cierta información a otra. En esta asignatura la teoría es la parte que le decía que el profesor como que no llegábamos a entendernos muy bien, entonces fue
la catástrofe absoluta. Y luego las prácticas, el profesor era un profesor súper joven, la verdad, súper guay porque lo explicaba todo súper bien. Pero es verdad que ponía unos exámenes un poco, simplemente que no daba tiempo, o sea, había que hacer un montón de cosas y aunque tú lo entendieses tenías que ir a un ritmo, pero a tope porque no daba tiempo. A mí hubo un examen que me salió súper mal, que fue el primero, porque claro, como que no sabía muy bien cómo gestionar el tiempo, y ya para los siguientes exámenes me preparé mucho mejor, para los siguientes parciales. Iba a tope, o sea, a una velocidad loca, y la verdad que esos, los dos últimos me salieron súper bien, porque eran en total tres, creo. Y la teoría era un parcial, más de la mitad de la clase suspensa. Yo saqué un 5 en ese parcial, pero bueno. El parcial era el tema 1 y 2, y era eliminatorio. Entonces, para el final de teoría solo se nos quedaba el tema 3 y 4. Lo bueno de esta asignatura es que con que tengas un 3,5 como mínimo, tanto en la teoría como en la práctica, y la media te dé aprobada, apruebas. Entonces, yo como tenía un 6,5 en las prácticas, pues saqué creo que justo un 3,5 en teoría, de media, entre el parcial y el final, y aprobé la asignatura. Entonces yo tengo un 5 pelado en esta asignatura, en ordinaria, eso sí, con lo cual súper bien, y encima como la asignatura no me gustaba nada, no me enteraba de nada, yo dije, mira, genial, o sea, es que aunque sea un 5 y sea mi peor nota, es que me da igual, o sea, estoy muy satisfecha, con lo cual, muy guay. Luego pasamos a modelos de computación. Esta asignatura me gustó bastante, la verdad, me resultó muy entretenida. Las prácticas más que la teoría, pero yo creo que también por la forma de ser del profesor. Ninguno de los dos profesores era malo, la verdad, bien con los dos, y se entendía todo en las clases, pero el de prácticas nos hacía participar mucho, salíamos a la pizarra, teníamos como una forma de evaluación un poco competitiva, que tenías que salir tú más que los demás para conseguir más puntos, sacar más nota y tal, y eso, quieras o no, te hace estar como súper pendiente de la asignatura. Y bueno, en esta asignatura dábamos autómatas finitos y, bueno, y expresiones regulares y tal, bueno, que los autómatas sirven para representar estados y pues acciones que te hacen pasar de un estado a otro. Y nosotros lo utilizábamos para los lenguajes. Por ejemplo, te decían, haz un autómata para un lenguaje de ceros y unos. Es decir, los únicos caracteres del lenguaje son los ceros y unos. Y que no puede haber dos ceros seguidos. Así, cosas así. Y luego al final dimos también autómatas con pila. Tuvimos bastantes parciales, creo que uno cada tema o uno cada dos temas, no me acuerdo exactamente. Pero eso, y los parciales, bueno, algunos me salieron mejor, otros peores, pero bueno. Y el final, la verdad es que me salió súper bien, salí súper contenta. Yo salí sabiendo que había aprobado la asignatura. Mi nota final en ordinaria fue un 7,9, con lo cual estoy súper contenta con esta nota. Y en general con la asignatura también. Creo que es una asignatura muy interesante, que te lo pasa guay haciendo ejercicios y tal. No es especialmente difícil. Sí que tiene algunas cosillas pues más complicadas de acordarse, o algunos métodos que utilizas que sí que son más tostón porque tienes que hacer un montón de pasos y tal. Eso era un poco más difícil a lo mejor, pero en general no es una asignatura complicada. Pasando ahora a fundamentos de redes, que también me encantó. Iba a decir que esta era mi asignatura favorita del cuatrimestre, pero creo que no, creo que la voy a dejar la favorita para la siguiente. Pero bueno, fundamentos de redes, la verdad que me encantó. Es una asignatura que quizás se podría decir que tira un poco más hacia la parte de como teleco, porque es más como de redes, transmitir paquetes de aquí a allí, la red local, la red, ¿sabes? Como cosas más que podrían irse un pelín más a teleco. De esta asignatura me encantó la teoría, pero es decir que las prácticas no me gustaron nada. Era tipo, teníamos que a lo mejor conectar un ordenador con otro para pasar la información. No podías mandarle cosas a su dirección IP porque estaba mal o cualquier cosa, había que arreglar los routers en medio, asignar direcciones IP a cada ordenador. Era un poco lioso, por lo menos para mí. A mí nunca me llegó a quedar claro bien cómo se hacían esas cosas. Y luego ya en la teoría, la verdad que el profesor a mí me encantaba. Creo que explicaba bien, las clases eran interesantes. Es verdad que es una asignatura bastante densa, o sea, tiene un montón de información. Si quieres aprender realmente mucho sobre la asignatura, ¡buah! Hay tantos detalles. Yo, por ejemplo, lo que hice fue buscar en la biblioteca, creo que es de las primeras veces que lo hago, coger de la biblioteca el libro que el profesor nos recomendaba para estudiar la asignatura. Lo cogí y me iba haciendo semana a semana, me iba haciendo mi resumen de cara a los finales, cogiendo pues la diapositiva del profesor, los apuntes que había tomado en clase y el libro que había cogido de la biblioteca. En el contenido estaba, por ejemplo, la capa de red, es decir, todo lo que acabo de decir de direcciones IP, el NAT, el traductor de direcciones IP. Luego estaba la capa de transporte, en la que dimos pues el TCP, control de flujo y todas esas cosas. Y ahí sí que hacíamos un montón de ejercicios pues de cómo, realmente cómo ocurre ese transporte de información, ese transporte de paquetes y lo que sea. Luego dimos también algo de seguridad en redes, tipo pues la firma digital,
certificado digital, que esa yo diría que fue la parte que a mí menos me gustó. O bueno, esa parte y el último tema que era el de aplicaciones, tipo por ejemplo, pues el correo electrónico, cómo funciona, cómo salen las cosas. Luego el DNS, todas esas cosas. Y saqué en ordinaria un 8 redondo. Así que la verdad que estuve súper contenta con ese resultado, también porque yo no suelo sacar esas notas, así que me sentía súper orgullosa de decir, jolín, esta me la he currado y he podido sacar una notada. Y por último, pero no menos importante, tenemos mi asignatura favorita del cuatrimestre, que fue Fundamentos de Bases de Datos. Esta asignatura, bueno, teníamos a un profesor súper, súper, súper guay. Para mí yo creo que es mi profesor favorito de lo que llevo de carrera hasta ahora. Tuvimos el mismo profesor para prácticas y para teoría. Y nada, la verdad es que estuvo muy guay. Teníamos solo una hora de teoría a la semana. Luego eran 3 horas de prácticas, que normalmente suelen ser 2 y 2. Para las prácticas, los 3 primeros temas no utilizamos nada, pero los 2 últimos temas creo que eran, o el último, utilizamos Oracle y el lenguaje SQL para hacer las consultas a la base de datos. Y eso, y la verdad que me resultó interesante el SQL. No es para nada difícil, yo no tenía ni idea de lo que era el SQL. Y no es nada difícil. Luego la parte de teoría, dimos un poco las arquitecturas de un sistema gestor de bases de datos y también hablamos un poco de la historia, de cómo habían ido evolucionando las bases de datos. Hemos trabajado todo el rato con el modelo de datos relacional. No era una asignatura difícil y eso, y por cómo estaba organizada, que había 2 parciales, el primero te quitabas la mitad de la asignatura, tanto de teoría como de prácticas, y en el final hacías la otra mitad. Y por esa organización fue súper fácil de estudiar, no nos supuso una presión de cara a los finales, sino que como que lo pudimos dejar un poquillo más si lo llevábamos al día. Y eso, la verdad que súper bien. En el primer parcial saqué súper buena nota, creo que un 9 y pico en ambas partes. Y luego ya en el final, en la teoría, saqué un 8 con algo, creo. Pero en las prácticas se me bajaron a un 6 con algo, patiné un poquillo. Entonces, pues bueno, en general súper bien porque acabé con un 8,1 en la ordinaria. Así que súper, súper contenta también. En general este cuatrimestre me pareció muy interesante. Uno de los que más he disfrutado porque tuve pues eso, 4 asignaturas que me encantaron. Es verdad que luego hubo otras como sistemas concurrentes y distribuidos, que fue lo más odioso que he visto nunca. Pero bueno, en general, no sé, me llevo un buen cuatrimestre. Yo creo que de los mejores hasta ahora, porque tampoco fue extremadamente complicado. Me pude organizar bien desde el principio para sacar las cosas con tiempo. Y luego de notas, ha sido el mejor cuatrimestre hasta ahora con diferencia. Así que estoy súper orgullosa. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo. Si quieren decirme cualquier cosa, me la pueden dejar en comentarios. Cualquier sugerencia, cualquier pregunta, cualquier cosa. Y nada, espero que les haya gustado el vídeo. Denle like si fue así y suscríbanse para ver más de mis vídeos. Adiós, nos vemos pronto.